De ramos culturales en este mes de abril dedicado al desembarco de los 33 orientales. En este programa, en este almacén de ramos culturales, tendremos en la parte de literatura la gente de Desires dando de sí todo en el arte de la escritura y la literatura. También tendremos música junto a los jóvenes en el Rock and Call, un espectáculo brillante con luces y además con toda la fuerza de los jóvenes en el Rock and Call. Por otra parte, los escultores del Palmar nos brindan lo que fue su entrega y el Salón de Artes Armado en este nuevo año del Encuentro Nacional y Regional de Escultores, como lo adelantáramos en el programa anterior. También tendremos lo que es para nosotros un momento memorable, dado que desde Las Piedras, 7 de los 33 orientales eran pedrenses. Con ustedes entonces, Almacén de Ramos Culturales, dedicado al 19 de abril, desembarco de los 33 orientales. Almacén de Ramos Culturales. Estuvimos en el anterior programa con Miguel Méndez Furtado, que nos daba una aproximación al encuentro de escultores en Palmar. En este caso, volvieron nuestros escultores para traer su arte y lo que consiguieron en ese encuentro de escultores nacional y regional en Palmar. Con ustedes entonces compartimos parte de las imágenes de lo que fue el Salón de las Artes, pero además la propuesta en este encuentro de escultores. Vamos entonces desde el almacén a Palmar. Después de un impedir y arrancaría y empezó a trabajar en lo que hoy ha llegado a ser este gran encuentro de escultores, ¿no es cierto? Apoyando el proyecto en materia de cultura, en materia de turismo y fuertemente por la gente que está aquí en Palmar, con toda la gente de turismo, que siempre le pone Elena, José Luis, todos empujando esto. Pero aquella primera idea, cuando la bolsa está vacía, alguien tiene que animarse. Ellos se confundieron que están creando una botella de vino con la canción de la ciudad. Bueno, tenemos
tiene de todo, desde algunos que aparecieron el primero y después aparecieron recién ahora, y tenemos gente que no ha faltado ninguno. Bueno, la gente de acá que siempre está, agradecer a, bueno, aparte de la intendencia, todo el grupo, la gente de acá, de la secretaria, que siempre está para. Y como decía, la intendencia que hemos crecido en todo, porque desde los inventos que nos mandamos para poner las obras, traer la piedra al principio, hasta tener una pesadilla presentable para todos, aparte nos quedamos un poquito corto con la capacidad de gente que vino, pero en fin, vamos a seguir para mejorarlo para el año siguiente y habrá que. Almacén de Ramos Culturales.